Bien, yo Ya te va voy a bueno. hacer muy bien para que no estés así metida. Vamos a empezar. Tía Vivi, tú puedes ser o peor. Ahí viene la tía Vinca, me Sí. extrañaba que no hubiese entrado. Yo dije, le debe haber pasado algo. A lo mejor tuvo problemas de conexión. Puerta, puerta. Puede ser. Sí, porque a veces cuesta entrar. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo lo que hoy día les quiero enseñar. Oye, tía Vivi, tú anda Dime. tiqueando porque van a participar muchos, porque hay muchos ejercicios. Así que vamos de a uno Ya. en orden. Todos con los micrófonos apagados, ustedes saben, ¿ya? Y va. Oye, Luca está de cabeza, ¿qué le pasó? Al revés. Luca, ¿Verdad? ¿tu mundo está al revés? Hola, tía. Hola, ¿cómo está? Ay, sí. Bien, gracias. Le quería pedir Hola, un favor tía. que me puede ayudar con Dígame. la tarea, que estoy Hola, atrasada. tía. Bueno, Dile. estamos aquí. Las tareas que se las le espero, le dé un poco más de tiempo. Sí, por las de la Sí, semana pasada. ya no hay problema, me las mandan Sí. al correo ya, acuérdense, al correo mío y al de la tía Vivi. Ah, ya, ya listo. Sí, solo me ¿Ya? faltan las de la semana pasada. Fantástico, no hay problema, sí. Vamos a ser Gracias. buenas, vamos a ser muy buenas con la tía Vivi. Hola, tía Hola, Leona, tía ¿qué Vivi. tal? Hola, tía Vinca, te habíamos Hola. extrañado, pensamos No que te podía habíamos. entrar. No podía. ¿Viste? Eso era. Sí, Metí. no, no. No podía, como que me cargaba, me cargaba, me cargaba. Me tincó. Tía. ¿Sí? ¿Puedo ir al baño? Anda, raja, porque vamos a empezar. Ya. Listo, partimos. Pues mientras nos vamos a saludar, Pascal. Ya, chiquillos, estamos listos para empezar. ¿Suena? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Ya, chiquillos. Vamos a recordar para los que no han estado en clases mucho y a veces se les olvida que las pantallas ahora siempre están prendidas para nosotros con las tías poder ver cómo ustedes van trabajando, ¿ya? Y los micrófonos van en silencio hasta que nosotros con las tías le digamos, prende tu micrófono y ahí lo van a poder encender y participar. Tía, ¿alguien está mandando chat? Para que tú revises, por favor. Ya soy yo. Le decía, voy a buscar un lápiz que este no me escribe. Igual tiro. Vaya, vaya. Es que yo no lo puedo abrir porque si no se me cierra. Ya, tía Vivi, yo me quedo con la tía Vinca por mientras. Ya, chiquillo. Sí, pues. Entonces, recordamos las reglas virtuales, ¿ya? Y hoy día vamos a ver un contenido nuevo, ¿ya? Así que tienen que tener las antenas paradas. ¿Ya? Pero va a tener que ver con el objetivo de emplear los números, porque nosotros ya vamos avanzando con los números, avanzando, ya sabemos sumar, sabemos resolver problemas, ¿ya? Entonces hoy vamos a agregar otra cosa que podemos hacer con estos números. Antes nos vamos a saludar. Yo los voy a ir escuchando y mirando, ¿ya? Hola, hola. Todos se saludan,
Muy bien, muy bien. Qué bonito cantaron. Muy bien. Maravilloso, tía. Vamos a seguir con la canción, tía. Pero hoy día, como día lunes, excelente. Vamos a hacer con la canción de los días de la semana. ¿Ya? Vamos, la misma energía. Semana hoy. Emilia, prende tu micrófono. De la bolsa blanca, papito. Emilia, ¿estás ahí? ¿Qué día es hoy? Emilia. Los demás con el micrófono silenciado. Sí, así está. ¿Y ayer? Ah, con el micrófono activo. No la escucho. Es domingo. Emilia, hola. Emilia, ¿estás? Sí. Hola Emilia, mira, necesito que me digas, ¿quién está hablando? Pascal, silencia tu micrófono. Pascal y Christopher tienen que desactivar su micrófono. Ya, ahí lo apagué. A ver, Emilia, ¿estás ahí para que me puedas hablar? Sí, está, tía. Pero a lo mejor no quiere participar.
No, se quedó pegada. Ya, a ver. Emi, ahí sí. Emilia. ¿Qué? Ya, hija, mira. Quiero que averigüemos juntas qué día es hoy. Hoy es el primer día de la semana. ¿Qué día es hoy? Lunes. ¿Lunes? Vamos a ver. Bien, hoy es lunes 28 de septiembre. Si hoy es lunes, ayer, ¿qué día fue? Ayer no hubo clases. Nos quedamos en casa, descansando. Era el último día de la semana ayer. Domingo. Domingo, vamos a ver. Bien, ayer fue domingo 27 de septiembre. Y si ayer fue domingo, hoy es lunes, mañana será... Martes. Martes. Muy bien, Emilia, bienvenida. Ahora va a prender el micrófono. Héctor. Héctor, ¿estás? Sí. Ya, Héctor, mira. ¿Cómo está el día de hoy? Mira, mira, sol. Sol. Oye, ¿por qué no me avanza esto? Sol y unas nubes. Solo nubes. O lluvia. Anda, mira por la ventana. Partiste. Corre, corre. Todos piensen, todos pensando. Yo voy a mirar por aquí. ¡Oh! Veo dos cosas. Solo soy. Solo soy. Anda a mirar de nuevo porque yo veo dos cosas. Yo veo dos cosas en el cielo. Los demás fueron a mirar. Yo vi, hay dos cosas. ¡Sol y nube! ¿Qué dijiste? ¡Sol y nube! ¡Sol y nube! ¡Bien! Hoy amaneció súper nublado y el sol está peleando con las nubes porque quiere aparecer. Entonces brilla el sol, pero las nubes siguen ahí porque son pesadillas. Quieren molestarlo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a revisar la tarea de la semana pasada, el ticket de salida, que fue completar estas sumas lineales. A ver, voy a preguntar, ¿quién me quiere decir el resultado de 9 más 2? 9 más 2, ¿quién me quiere dar el resultado? Yo. Es 11. Yo. Es 11. Yo. 11. Es 11. No. Pero no quiero que me digan, no, no. Quiero que me digan, ¿quién? A ver, Luana, Luana, ¿cuánto te dio 9 más 2? 11, muy bien, 11, porque 9 más 11, alto, chiquillos, esperen que les pregunten. Respeten, ahora, ¿quién me quiere dar el resultado? Diga solo yo, no diga el yo, resultado. Yo, yo, tía. ¿Quién es yo, tía? ¿Quién es yo, tía? Juan. Yo, Juan. Juan. Yo, Juan. Ya, los demás apagan el micrófono. ¿Y tú controlas los micrófonos, por favor? Ya. Ocho. Juan. Juan, escúchame. 6 más 3. 8. 6 más 3. A ver. A ver, revisa bien. 6 más 3. 9. 9, muy bien, 9. A ver, Dana, 2 más 7. 9. También es 9, oh. A ver, Carlota, 5 más 1. 5. Tía Vivi, ¿tú puedes ver el chat? ¿Cuánto es? Sí, Santi. Tía. Carlota, me dijiste... Una pregunta. Espérate, Lucas, que estoy esperando que me hable Carlota. Carlota. Ya, Carlota. Dime, 5 más 1. 5 más 1 son... Mira, 5 más 1. ¿Cuánto es? 5 más 1.
¿Puedes utilizar? Muy bien. Seis. Muy bien, Carlota. Excelente. Yo no veo el chat. Tía. Esa tía me avisan. Sí, tía. Tía. Sí, yo tengo que ir. ¿Qué Lucas? ¿Qué Lucas? No escucho. No, no te escucho. Silencié. Prende el micrófono. La fecha igual, ¿eh? La fecha de hoy es 28 de septiembre del año 2020. 28 de septiembre. Ya. Ahora vamos a ver qué aprenderemos hoy. Atentos. Todos con los ojos abiertos y espero que no les dé miedo porque es un poco de terror. Mira, tía. Esa boca feroz. Hoy aprenderemos a identificar los números mayores, menores o iguales. El cocodrilo abre la boca para comerse al número mayor, porque es un glotón. Al cocodrilo le gusta el número más grande, y no de tamaño, sino de edad, de valor. ¿Ya? Miren, vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a recordar nuestra recta numérica. Y quiero que ustedes en la casa cuenten conmigo de manera ascendente, o sea, hacia adelante, y de manera descendente, hacia atrás. Vamos. Uno, dos, no los escucho. Tres, cuatro, y ahora hacia atrás, vamos. 19, 18, 17, 18, 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
¿Cómo el 8 de la fecha? ¿De qué me estás hablando? El 8 también de la fecha. Si el 8 también es de la fecha. La fecha es 28, pero no... Niños, ¿por qué me están preguntando de la fecha si yo no he pedido que escriban la fecha? Yo estoy pidiendo que se pongan atención a esto. ¿Ya? Atención, porque están todos los demás muy atentos. Sigamos. Ahora yo voy a invitar a practicar. Tía Vivi, ¿con quién partimos? Ah, silencio. Dana. Dana, prende tu micrófono. Ya prendí el micrófono. Ya, Dana, atenta a la pantalla. Mira, tenemos el número 5 y el número 2. ¿Cuál de esos números se comería el cocodrilo, el 5 o el 2? El 5. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad y el 2 solo tiene dos cosas. Vamos a ver. Sí, muy bien, Dana. Se come al 5 porque el 5 es mayor. Muy bien. Muy atenta. Muy atenta, tía. ¿Quién sigue? Xavi. Xavi, prende tu micrófono. Ya, tía. Ya, Xavi. Atento. ¿Tú conoces esos números? Sí. ¿Qué números son? El 10 y el 7. El 10 y el 7. Xavi, ¿a quién se comerá el cocodrilo? Al 10. ¿Por qué? Porque es más grande. ¿Porque es mayor? ¡Muy bien! El 10 es mayor que el 7. ¡Bien, Xavi! Sí, tía. ¿Quién sigue, tía Vivi? Ruth. ¡Ruth! ¡Ya aprendí, tía! Mira, ¿qué números te tocaron, Ruth? 3 y 4. 3 y 4. El 3 y el 4, ¿cuál es mayor? El 4. El 4. Entonces, el cocodrilo, ¿qué tiene que hacer? Ruth, ¿qué tiene que hacer el cocodrilo? Comerlo. ¿A quién? Al 4. Muy bien, Ruth. El cocodrilo se come al 4. ¿Quién sigue, tía? Héctor. Héctor. Vamos a ver qué te toca, Héctor. Mira. ¿Qué hace el cocodrilo? Le pone una flecha. Pero ¿qué? Oye, pero espérate, ¿qué pasa con esos números? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es? ¿Ah? Los dos son iguales. Alguien está interrumpiendo. ¿Iguales? Son iguales. Está hablando con Héctor Niño, ¿ya? ¿Quién está interrumpiendo? ¿Quién le ayudó? Héctor, por favor, repíteme todo, hijo, porque hay alguien que no te está respetando y está interrumpiendo mientras tú hablas. Entonces, ¿me puedes repetir? Sí. Ya, mi amor, gracias. ¿Qué pasa con los dos números? ¿Cuál se come el cocodrilo? Ninguno. ¿Por qué? Porque son iguales. Porque son iguales. Entonces le pone dos rayitas que significa igual. Mira, igual. Muy bien, Héctor, te felicito. ¿Quién sigue, tía Vivi? Maite Cárdenas. Maite. Ya pedí mi micrófono, tía. Maite, ya. Mira, te tocaron estos dos números. ¿Tú los conoces? Maite, ¿tú conoces estos números? ¿Cómo? ¿Qué sí, números son? Es el 5 y el 11. El 5 y el 11. El cocodrilo, ¿a quién se comerá? El 11, porque tiene más cantidad. Vamos a ver. Exacto, Ruth. O sea, perdón, Maite, muy bien. Muy bien, Maite, querida.
¿Quién sigue, tía Lili? Christopher. Christopher. Ya su micrófono, tía. Tiene que hablar entonces. Christopher. ¿Qué? Ya, Christopher, mira. ¿Tú conoces esos números? Sí. ¿Qué números son? El 5 y el 9 y el 6 y el 11. Ya, pero mira, este, ¿qué número es? 9. Ya, ¿y este? 6. Ya. El cocodrilo, ¿a quién se debería comer? ¿Al 9 o al 6? Al 6. ¿A quién se come el cocodrilo, Christopher? ¿Al número menor o al mayor? Mira acá, Christopher, fíjate en el ejemplo anterior. Sí, mira. El cocodrilo acá, que estaba el 5 y el 11, se comió al 11 porque el 11 era mayor y el 5 era menor. En el caso de esta, tenemos 9 y 6. ¿Cuál de estos dos números es mayor? ¿Tiene más edad? ¿Tiene más cantidad? ¿El 5? No, del 9 y el 6. ¿El 9? ¿El 9 tú dices que es mayor? ¿Christopher? No te escucho. Vamos a ver si el 9 es mayor. Muy bien, el 9 es mayor. Bien, ya tía Vivi. ¿Quién sigue? Bien, Emilia. Christopher. ¿Qué repasar? Emilia. Bien. Emilia, prende tu micrófono. Ya, tía. Ya, mi amor. Mira, Emilia. Atención. ¡Oh! Uno y uno. ¿A quién se come? ¿A quién se come el cocodrilo? A ninguno. ¿Y qué hacemos? Las dos rayitas. ¿Y cómo se llamaban las rayitas? Igual. Escucha a la mamá ahí, feliz. Igual, es muy bien, porque los dos números, Emilia, ¿cómo son? Iguales. Iguales, muy bien. ¿Quién sigue, tía Vivi? Carlota. Bien, Emilia. Carlota, prende tu micrófono. Ya, tía. Ya, chica. Mira, vamos a ver un nuevo ejemplo. ¿Cuatro? ¿Conoces este número? Ajá. ¿Ya? ¿Y este otro? ¿Qué números sí son? El 4 y el 1. Perfecto. El cocodrilo, que está hambriento, ¿a quién tú crees que se va a comer? ¿Cuál es mayor, Carlota? ¿El 4 o el 1? Mira, Carlota, te doy un ejemplo. Mírame. Carlota, si yo tengo dos alumnos, un niño tiene un año y el otro niño tiene 4 años. ¿Cuál niño es mayor, el de 4 o el de 1? El de 4. Entonces, ¿a quién se comería el cocodrilo, Carlota? Al 4. Vamos a ver. Bien, Carlota, muy bien. Lo lograste. Juan, prende tu micrófono. Ya, tía. Ya, Juan. Atento. Yo no sé qué va a salir. Ya. ¿Qué números son? Se va a comer a 7. Pero,
Pero espérate, pues cuéntame, ¿qué números son? Yo no los conozco. 2 y 7. 2 y 7. ¿A quién se comería el cocodrilo? A 7. ¿Por qué? Porque es mayor que el 2. Vamos a ver. Toda la razón. Muy bien, Juan. Te felicito. ¿Quién sigue, tía? Rodolfo, tía. Rodolfo. Listo. Ya, Rodolfo. Mira. ¿Qué números son? 6 y 3. Ya. ¿A quién se come el cocodrilo? 6. ¿Por qué? Porque es mayor. ¿Que quién? Que el 3. Vamos a ver. Muy bien, Rodolfo. Te felicito. ¿Quién sigue? Pascal Pinto. Bien, Rodolfo. Pascal Pinto, prende tu micrófono. Ya. Ya, Pascal. ¿Qué números tienes? El 7 y el 7. ¿A quién se come el cocodrilo? No le puedes ayudar, Lucas. Pascal, mira. Ah. ¿A quién se comería el cocodrilo? ¿Cuál es mayor? ¿Hay alguno mayor? ¿Pascal? Sí. ¿Cuál? El 7. Ya, ¿y el otro? ¿Qué número es? 7. Entonces, ¿es mayor que el 7, el 7 que el 7? ¿Puede ser mayor? Porque, entonces, ¿cómo son los números? ¿Cómo son, no, esos, no. ¿Cómo son esos dos números, Pascal? ¿Son diferentes? No. ¿Cómo iguales. Son? Entonces, ¿qué le ponemos ahí? ¿Qué hace el cocodrilo? Lucas, córtala. Tu mamá está diciéndote, ¿viste? Te estamos mirando todo. Está grabando. Te tenemos grabado, Lucas, Alberto. ¿No le estás haciendo un favor? Vamos, Pascal, tú ya, puedes. Y tú puedes, hija. No, no puedes. Si ella se equivoca, no importa. ¿El cocodrilo se puede comer alguno, Pascal, de esos números? Porque te acuerdas que la tía nos contaba que el cocodrilo se comía siempre al número mayor. Y aquí tú dices que son iguales. ¿Se tiene que comer alguno, entonces? Uh-uh. ¿Y qué le ponemos? Acuérdate, mira, acuérdate. Te voy a ayudar, Pascal. Le vamos a poner un signo que es igual. El signo que representa la palabra igual, como cuando hacemos la suma. Mira. Así, 2 rayitas. Muy bien, Pascal, porque pensaste. Me gusta eso, porque hay que pensar en el problema que uno les está planteando. Muy bien, la Pascal, tía. Vamos, ¿quién sigue, tía Vivi? Muy bien, la Mayra, que le estaba colocando corazones a los amigos. Muy bien, Mayra. ¿Quién sigue? Lucas. Lucas. Lucas, Luca, prende tu micrófono. Ya, Lucas, mira. ¿Qué números te puse, Lucas, ahí? El 8, el 9. Ya, el 8 y el 9, o el 9 y el 8. ¿A quién se come el cocodrilo, Lucas? El 9. ¿Por qué? Porque es mayor. Vamos a ver. Muy bien, Lucas, te felicito. Lucas. ¿Quién sigue? Luana. Lu, prende tu micrófono. Ya, Lu, mira. Esto va a ser diferente, porque les quiero explicar. Niños, los ejercicios que vienen ahora
los vamos a hacer sin cocodrilo, los vamos a hacer con el signo, porque la tarea que van a hacer ustedes en casa no van a dibujar cocodrilos, solamente van a dibujar el signo. Pero es lo mismo, ¿ya? Lu, mira, ¿qué número tiene ahí? Número 6. El 6. ¿Y el otro? El 8. 6 y 8, muy bien. Lu, ¿qué número es mayor? Piénsalo tú, no seas patúa, no mires a la mami. 6 y 8. Si yo tengo un alumno que tiene 6 y un alumno que tiene 8, ¿quién es mayor? El 8. El 8. Vamos a ver qué signo le vamos a poner entonces, porque el cocodrilo se come al 8. Miren, niños, así lo tienen que hacer. Le hacen como un cocodrilo, pero solamente los palitos, ¿ya? Y el cocodrilo se come al 8. Muy bien, Lu. ¿Quién sigue, tía Vivi? Santi. Santi. Aquí estoy. Me imagino que estás listo y estabas ansioso. Te conozco, Mosco. Ya, Santi, atento. No se lo atento. Mira. Atención. 10. ¿Y qué número te puse? Santi. 9 y 10. 9 y 10. 10 y 9. Ya, Santi. ¿A quién se debería comer el cocodrilo? ¿Por qué? Porque es el mayor. Porque es el mayor entre esos dos números. Vamos a ver. Muy bien, Santi. Mira cómo dice el signo del cocodrilo. Mira. Atentos. Muy bien, Santi. Te felicito. ¿Quién sigue, tía Vivi? Biel. Biel, prende tu micrófono. Biel. Biel, Biel, ¿dónde estás? Ya. Ya, Biel. Ya, hijo. Atento. Mira, Biel, ¿qué números te tocaron? 3. El 3, ¿y cuál otro? Y el 3. El 3 y el 3. ¿A quién se come el cocodrilo? Al mayor. Ya, ¿y cuál es el mayor? ¿Hay alguno mayor ahí? Si está el 3 y el 3. ¿Cómo el son uno esos? Con él. Bien. Hijo, mira, escúchame. Escúchame tranquilo. ¿Qué número es este? 3. Ya, ¿y este otro? 3. ¿Cómo son esos dos números? 3. ¿Cómo son los dos números? Son diferentes. ¿Puedo ayudar a mi compañero? No, todavía no, espérenme un poquito, espérenme un poquito. Biel, ¿son diferentes esos dos números? No. ¿Cómo son? Son igualitos. ¿Son igualitos? Son iguales. Entonces, ¿qué hacía el cocodrilo cuando tenía dos números iguales? ¿Qué les ponía? Igual. Igual, mira, dos rayitas juntas que son igual. Muy bien, Biel. ¿Quién sigue? De Alexis. De Alexis, prende tu micrófono. Sí, tía. Sí, tía. Ya, de Alexis. Mira, ¿qué números te tocaron? El 2 y el 3. ¿Ya? ¿A quién se come el cocodrilo? ¿De Alexis? ¿A cuál de los dos? Sí. ¿A cuál de los dos se tiene que comer el cocodrilo? Al 3. ¿Por qué? Al 3. ¿Por qué se come el 3? ¿Qué? ¿Por qué se come el 3? Porque es mayor del 2. Muy bien. Te felicito, Di Alexis. Muy bien.
¿Quién sigue, Vivi? Ignacio, tía. Ignacio. Ignacio. Aquí estoy, tía. Ya, cariño, mira. Mira, Ignacio, te tocaron estos dos números. ¿Qué números son? ¿Tú conoces este? Ignacio, sí, 50. Conozco el 10 porque tengo 6 años. Pero, oye, pero Ignacio, yo te estoy preguntando, mira, este número, ¿qué número es? El 11. ¿Y este? El 10. ¿A quién se debería comer el cocodrilo? ¿Al 11 o al 10? Al 11. Vamos a ver. Muy bien, Ignacio Sigüenza. El cocodrilo se come el 11. Y la última tía, ¿quién nos falta? Ya nos queda Mayra y nos queda Cristian. Ya, vamos a hacer repetir alguna. Ya, Mayra, prende tu micrófono. Ya, tía. No hay problema. Ya, Mayra. Mira para acá lo que te va a tocar. ¿Tú conoces esos números, Mayra? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese? 7. 7 y 9. ¿Cuál se comerá el cocodrilo? El 9. ¿Por qué? Porque es mayor que 7. ¿Qué 7? Es mayor que el 7, pues loca. Mira. Porque el 9 es mayor. Vamos a ver. Muy bien, Mayra. Te pasaste. Súper bien. A ver. El 9 es mayor. Cristian, prende tu... tu micrófono. Ya, tía. Ya, Cristian, atención. ¿A quién se come el cocodrilo? Al 11. Vamos a ver. Muy bien. ¿Y por qué no se comió el 5? Porque el 5 era poco. Porque el 5 es menor. Muy bien, Cristian. Ya, voy a hacerlo repetido esto y van a prender el micrófono y me dicen ¿a quién se come? Vamos, rápido. 9 y 6. ¿A quién se come? Rápido. Al 9. Bien. Al 9. Silencio de nuevo, ya lo marqué. Vamos. 1. ¿A quién se come? A ninguno. ¿Qué pongo? Tía, ninguno. ¿Qué ponemos? Igual. Iguales, muy bien. 4 y 1, ¿a quién se come? A 4. 4, bien, Mayra. Responde más rápido. Ya vamos. 2 y 7. ¡7! Oye, tía, tía, la Mayra un balazo. La Mayra un balazo, la estoy tirando, pero se pasó. Ya. Muy rápida. Vamos, chiquillos, todos atentos, gánenle a la Mayra. ¡Ay! ¡Qué apreté! Ahí. Ya vamos. 6. 6 y 3. Ya, silencio. 7 y 7. Ninguno. Ninguno. Son iguales. Yes.
Pero es que así no podemos jugar como locos, ¿ven? No. 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 Ahora de nuevo. ¿10 o 9? ¿El 10 o 9 mayor? 10. Muy bien. 10. ¿De qué se trataba el juego, Posanti? El cocodrilo. ¿Y qué hacía el cocodrilo? Comía los números. ¿Pero todos? No. ¿Se come cualquier número el cocodrilo? Responde completo. ¿No qué? ¿A quién se come? A Santi, los números. Ya, pero ¿a cualquier número? Sí. ¿Seguro? A ver, Juan, ayuda al Santi. El cocodrilo, Juan, ¿se come a cualquier número? No. ¿A quién se come? Al mayor. ¿Al mayor? Pues Santi, ¿viste? Gracias, Juan. Al mayor se come. ¿Ya? Ya. Y... micrófono. De Alexis... ¿Está? ¿Sí está ahí? ¿De Alexis? No, parece. A ver, ¿Rodolfo? Sí está, pero con su cámara apagada. Sí, Rodolfo, apagada. ¿Estás? Sí. Prende tu micrófono, Rodolfo. Sí. Ya, Rodolfo. Rodolfo, ¿para qué nos servirá aprender cuál número es mayor y cuál número es menor? Lo que se te ocurra, lo que tú creas, ¿para qué nos servirá? Para aprender. Ya, sí, para aprenderlo, muy bien. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ganar si nosotros sabemos cuál número es mayor? ¿A alguien se le ocurre que le pueda ayudar a Rodolfo alguna idea de para qué nos sirve esto? ¿Quién dijo yo? Juan quiere ayudar, tía. A ver, Juan, ¿para qué crees tú que nos sirve? Para ya saber, sí. Pero ¿saben para qué nos sirve? Para, por ejemplo, si se nos cae un número de la cinta numerada, se nos cae, y nosotros vemos que es un número 5, yo sé que el 5 es mayor que el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces sé que tiene que ir después de ello, por ejemplo. ¿Se te ocurre otra cosa, tía Vinca, como ejemplo que les podamos dar de para qué nos sirve todo esto? Nos puede servir también, chicos, para comparar cantidades. Porque, por ejemplo, claro. Nosotros cuando vemos un número, sabemos qué cantidad también representan. Y si un día me mandan a comprar, por ejemplo, y me mandan a comprar peras y manzanas, y... mi mamá me dijo que comprara 5 peras y 6 manzanas. Y, yo, claro. Y me preguntan, ¿en qué bolsa hay más cantidad o cuál tiene más? Yo voy a brillante saber tía. ¿Qué bolsa tiene más cantidad de frutas? Justamente. Muy bien, tía Vinca. Un 7 para ti. Un 7 para todos los niños también que han participado. Genial.
Y miren la tarea, el ticket de salida. Van a buscar esta lámina que se mandó en las láminas que fueron a buscar al colegio, ¿ya? Y adentro de cada cuadro van a colocar el signo que corresponde, ¿ya? Tal como lo hicimos nosotros, mayor, menor o igual. Recuerden, los papás siempre refuércenlo con el cocodrilo, porque así es más fácil. El cocodrilo tiene la boca abierta para comerse el número más grande, ¿ya? Esta imagen está en Facebook y por WhatsApp también la mandé, y ustedes la tienen impresa, ¿ya? Ya, mi niño, oye, fue una clase súper entretenida con un contenido nuevo. Yo encuentro que participaron excelente. Muy bien esa Maite, excelente. Sí. Mire, el hermanito. Ya, chiquillos, sí, la guagua, ya. Oye, nos tenemos que ir porque viene el otro curso. Dígame. Soy la mamá de Mayra. Mire, yo tengo unas guías que es de Fernanda, no recuerdo el apellido. Medina. ¿De quién? ¿Ah? ¿De Fernanda Medina? ¿De Fernanda Medina? Sí, creo. Yo le retiré las guías porque la mamá me pidió el favor, y de otra niña que se llama Ana. Ana Berrospi. Sí, y ellas no se han comunicado conmigo todavía. Oiga, pero es que ellas no han entrado a clases tampoco, entonces nosotros no sabemos nada de ellas. Ya. Yeah. Esa es la tía. Realidad. Dígame. Tía, yo soy amiga de la mamá de Ana, así que no sé, de repente, porque ella trabaja así siempre hasta tarde. Entonces, pero ella no nos ha mandado ni una tarea. Dígale que una mamá le tire la guía y que se contacte. Y que trate de mandar tareas de la niña porque no tenemos reportes de su hija, nada. Ya. Listo, que estén muy bien. Nos vemos mañana en clase. Tía, disculpe. Hago una consulta sobre la tía de bien. Que nosotros estamos recién ingresando a clase. ¿Esta tarea se saca foto y se envía o se graba? Silencio. Cuando la haga, le saca una foto y me la manda al correo o por Messenger. Tía, y la otra consulta, las otras actividades que mandan, como por ejemplo de explicarle, de explicarle la portada de un cuento, de un libro, ¿esa se graba? Sí. Esas sí se graban. Y la guía se manda en foto. Sí. Ah, ya, tía, ahora sí. ¿Ya? Super. Gracias por todo. Ya, que estén súper bien. Chao. Ahora sí. Chao. Chao. Chao.